Este video se llama a sí mismo, El Doctor Guitar lo hizo de nuevo. Aquí estoy tocando mi sire Larry Carton, una tremenda guitarra de un precio económico y con features de una guitarra muy por encima de su valor. Gracias a José de Guitar Market. Conseguir este instrumento. Y bueno, yo nunca me quedo tranquilo con las con guitarras de este tipo, que yo le llamo guitarra de muchacho, porque eran la guitarra que uno tenía, o sea, el tipo Strat cuando uno era mucho más joven. Y siempre me gusta hacerle modificaciones. Entonces, siempre esos trabajos me lo hace el doctor Guitar Gugi Martí, que es para mí lo mejor que hay en electrónica de instrumentos de este tipo, de bajos y guitarras. En este caso, hicimos una modificación que ya conocíamos y que la voy a explicar ahora. Primero voy a decir que Sire es una marca que se destacó primero con la construcción de bajos de excelente calidad a un precio súper competitivo y se ha metido ahora en el mercado de las guitarras y tienen todo tipo de modelos, Telecaster, Stratocaster, tipo 335, tipo Les Pauls, tipo Modern Tellys, guitarras acústicas de excelente calidad. Y son una buena opción para una persona que no quiera gastar una cantidad excesiva de dinero y quiera tener una guitarra con buenos features. A mí me encanta que trae el famoso Roasted Maple, que está tan de moda últimamente. Lo cual ayuda muchísimo al tono y el look es también increíble. Trae clavijas locking tuners, que es un feature que no es común en guitarra de este precio. Tiene home single en los pickups. Y de fábrica normalmente trae solamente tono y volumen. El puente es un puente bien estable que permite... No exageraciones como un Floyd Rose, pero con la guitarra con un buen seteo se mantiene súper bien. Entonces, esto que están escuchando ahora es una combinación que no es común en una guitarra de este tipo. Tenemos los tres pickups sonando al mismo tiempo con el humbucker en paralelo, o sea, fuera de fase. Gugi me corrige si lo dije mal. Y este trabajo lo hizo Gugi Martí. Bueno, para hacer esto, lo que hicimos fue agregar un push-pull en el tono que me prende el single del cuello cuando estoy usando o el humbucker solamente o estos dos pickups. Y así puedo tener los tres prendidos al mismo tiempo. Lo otro que le agregó fue un mini toggle, un mini switch de tres posiciones, donde puedo tener el humbucker completo, el single, convertirlo en single, y ponerlo en paralelo. Entonces,
Vamos a proceder a sonar esos esas combinaciones. Ahora mismo estoy conectado al Axe Effect 3 utilizando el canal limpio de un Mesa Boogie Mark 4. Ellos le dicen USA Clean a ese IR. Y estoy sonando directo y también por los monitores Headrush. O sea que van a oír una combinación del sonido de ambiente con el sonido directo de la guitarra. Entonces, primero, las posiciones normales de la guitarra que trae la guitarra son estas. O sea, el humbucker de atrás. Okay. Ahora sí. La posición 4, ¿verdad? Que es el single con el humbucker. Pico del medio. Esta es una posición que yo no uso mucho, pero en esta guitarra suena bastante bien. Luego tenemos aquí el en medio y el cuello. Y el single. Entonces aquí es que empieza lo interesante. Yo puedo tener, por ejemplo, el humbucker, como dije, con el sonido de humbucker, puedo tenerlo single. Entonces empiezan a variar las combinaciones, porque yo puedo, por ejemplo, poner los dos pickups de atrás, este y este, y tener varios sonidos, el que sonamos ahorita. También con ese pico en paralelo. Entonces, otra cosa que puedo tener entonces es este humbucker con este pico, con las tres combinaciones, o sea, humbucker más el pico del neck, cuando halo aquí el push-pull, ¿verdad? Entonces eso varía, porque puedo tener entonces, fuera de fase, de single. Como tratando de imitar una tele, y aquí fuera de fase, en paralelo. Entonces, lo interesante de esto es que yo podría entonces también agregar el pico del medio a esas tres combinaciones. Aquí estaría humbucker, single, single, todos juntos sonando. Los tres en single. Y
con estos dos agregados. Todas las combinaciones posibles. Este trabajo, gracias de nuevo a Gugi Martí, el doctor Guitar, que ofrece este servicio para los que le interese, que tengan un Strat, que quieran lograr esas combinaciones. Así que espero que este pequeño review le haya gustado. La Sire Larry Carton, tremendo instrumento por un precio súper módico. Y nada, seguimos disfrutando de este instrumento.